noche. A cada momento hay tráfico aquí en la avenida Néstor Gambetta. Nosotros estamos ubicados en la cuadra 47 y la verdad es que hace más de media hora, 40 minutos, que no podemos avanzar. Nos hemos quedado atracados y en este momento, en realidad, a duras penas, pues los carros empiezan a moverse de manera muy lenta. Ellos nos reclaman, los conductores, de que esta avenida no es abierta desde hace bastante tiempo, que se han demorado las obras. Señor, ¿cuánto se demora usted en pasar, en cruzar la avenida Néstor? Unos 15, 20 minutos. ¿Estancados en el tráfico? Sin tráfico. Esto es en realidad cuando hay presencia policial, nos comentaban. Si es que no hay presencia policial, pues las personas incluso llegan a pasar hasta 40 minutos. En este momento vemos pues camiones de carga pesada, vehículos menores, que lamentablemente tienen que cruzar esta vía para poder conectarse entre Lima y Callao. Y lo que tenemos a nuestro costado derecho es precisamente el túnel Néstor Gambetta, este anunciado túnel que pues se dijo que en el mes de marzo iniciaría la marcha blanca, que se comenzaría a utilizar un túnel que, la verdad, según nos indicó el ministro de Transportes, Martín Vizcarra, junto al presidente Pedro Pablo Kuczynski, es que iba a aliviar en un 50% todo el tránsito cargado en esta zona. Lamentablemente, este túnel, que debió ser inaugurado en el mes de marzo con la Marcha Blanca, todavía no ha iniciado sus funciones, y es por ello la molestia de los conductores, porque ellos ya estaban esperanzados de que a partir de ahora, ya 5 de abril, ya iban a poder transitar de manera correcta, de manera fluida por esta avenida Néstor Gambetta, pero todavía no pueden observar esos resultados y tienen que esperar todavía bastante tiempo para poder llegar a sus trabajos, retornar a sus viviendas. Y otro de los problemas, compañeras, es que en esta zona la polvareda que se forma en cualquier hora del día es intensa. Hay bastante polvo en esta zona. Hace un momento, bueno, de repente, porque han visto nuestra presencia, la presencia de las cámaras, han empezado a rociar agua. Como ustedes pueden ver, en este momento hay agua en la pista, hay agua en las estructuras, pero esta no es la solución. Rociar agua no es la solución. La solución para las personas que viven por este lugar es que ya esté listo este túnel. Señor, ¿ustedes saben por qué razón no se ha todavía abierto este túnel? Hasta ya era para 7 meses nomás, pero mira, se anda demorando. No sé qué problema habrá adentro, pero ya era para 17 meses. ¿Ustedes han podido ver de repente la infraestructura por dentro, si ya está lista para poder ser inaugurada? Sí, hace tiempo para que esté inaugurado. Hace tiempo, pero ya, pero escucha que no están demorando demasiado. ¿Qué pasará adentro, pe? Algo ahora está mal y... Es la incertidumbre, en realidad, la que tienen aquí los vecinos y también los conductores, que nos han manifestado su preocupación y su molestia porque se demora mucho tiempo en cruzar por este lugar. Ahora, también podemos observar la pista, compañeras. En realidad, no hay un asfalto plano, ¿no? La pista prácticamente se ha convertido en un camino de trocha. Tenemos tierra y piedras, Mabel, Pamela. Está destruida. Talía, ahora, ¿hay obreros que están trabajando? Porque si bien la obra puede estar demorada, ¿debería haber gente que estuviese trabajando en este momento o no se ve a nadie? Sí, Mabel, hemos podido observar nosotros, obreros, al momento de que nos hemos acercado al ingreso del túnel, hay personas que están paradas en la puerta, pero al interior hemos visto algunas, como si nos da la percepción de que fueran obras inconclusas, porque todavía hay socavones abiertos. Todos los días, señorita. Muy bien, Talía. Desde las 5 de la mañana, gracias, hasta las 8 de la noche. Todos, entendemos. Mire, ¿cuánto tiempo se demora en cruzar? Señorita, 55 minutos. 55 claro, sí, minutos, lo que hace 10 minutos nada más. Es obvia, Talía, la molestia de la gente. Muchísimas gracias. Mabel, hemos visto, pues, como te mencionaba, varios palos y varias tierras, como si lo hubiesen sacado del lugar. Bien, Talía, muchas gracias. Entendemos la molestia de la gente, pero tenemos aquí una noticia en el diario Correo que probablemente pueda darnos esperanzas para que ya esto pueda ser más fluido. Para empezar, desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones he explicado que no se ha cumplido con el plazo porque la empresa que tiene que supervisar esta obra ha pedido más tiempo para ultimar los detalles antes de la entrega final del proyecto, que será el 9 de abril. Ya faltan pocos días y anuncia también el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que el túnel Gambetta va a abrirse el 15 de abril para dar inicio a una marcha blanca. Ya sabemos, un modo de prueba que aproximadamente durará 3 meses. Ojalá que se cumplan estos plazos, porque estamos hablando entonces ya de pocos días nomás, 10 días para que se inicie esta marcha blanca y ver pues cómo funciona la dinámica del tráfico. Así que no queda más que pedir paciencia. Nuevamente, muchas gracias.
Vamos a continuar con la información y les contamos que tras ser desalojado de su casa en Galicia,